Bilduta gaude azaltzeko eta aurkezteko gure lege proposamena lurralde historikoaren legea aktualizatzeko eta bueno, hobetzeko, ez? Daude pertsona ezberdinak, lan ezberdinekin eta espero ditugu euren ekarpenak interesgarriak izatea, gero hobetzeko gure lege proposamena, ez? Datorren astean aurkeztuko dugu legebiltzarrean, 22an aste artean eta egiten dugu alde batetik beti defendatu dugula beharrezkoa zela aktualizazio bat egitea lurralde historikoaren legean, bestetik akordatu daukagulako baita ere Eusko Alderdi Jeltzalearekin irailako 2013ko akordioan. Eta nola ikusi dugu inolako borondaterik Eusko Jaurlaritzaren aldetik ekimen bat egiteko aktualizazio hori aurrera eramateko, uste dugu legealdi honetan beharrezkoa dela aurkeztea, eztabaida emateko eta garaiz emateko, sendotasun osoz, akordioak bilatzeko eta aktualizazio hori egiteko. Hemos reunido hoy a la tarde con la Fundación Ramón Rubial a diferentes personas expertas en diversas áreas económicas, jurídicas, sociológicas, también para que nos apunten y nos aporten sus puntos de vista y enriquezcan así el proyecto de ley que queremos, la proposición de ley que queremos presentar la semana que viene en el Parlamento Vasco, el próximo martes, día 22. Lo queremos hacer porque, en primer lugar, es un compromiso de los socialistas vascos de siempre. Conocen ustedes que en la legislatura pasada estuvimos largo y tendido hablando de la necesidad de la actualización de la organización interna de nuestro país para ser más eficaces, más eficientes y, sobre todo, para ahorrar en las disfunciones que tiene el sistema y que están cifradas en cerca de 400 millones de euros. 400 millones de euros que pueden destinarse a dotar de recursos a esas instituciones que ahora mismo no pueden afrontar las competencias que sí son suyas, ¿no? También queremos presentar esta proposición de ley porque es un compromiso que adquirimos también con el Partido Nacionalista Vasco en el acuerdo del 2013. Hemos visto en todo este tiempo transcurrido desde entonces que el Gobierno vasco no ha demostrado ninguna intención de abordar esa reforma, esa actualización de la Ley de Territorios Históricos que modernice el país por dentro y, por lo tanto, nosotros nos hemos metido de lleno a estudiar esa propuesta de reforma que vamos a presentar la semana que viene y que con ella lo que queremos conseguir por encima de todo es tener unas instituciones mucho más ágiles, mejor coordinadas entre sí, que eviten duplicidades, que eviten solapamientos y que, sobre todo, ahorren dinero a los ciudadanos y dinero que podrá destinarse después a aquellas cuestiones que son más urgentes y a las instituciones que necesitan ese dinero para cumplir con las competencias que sí tienen. Así pues, esta es la jornada que estamos teniendo ahora mismo y que esperamos que sea interesante y, sobre todo, fructífera para nosotros. No sé si... No, a ver si hay alguna previsión de plazos dentro de ese Parlamento. El periodo queda solo un año para que llegue la legislatura. Si tienes previsto algún tipo de llamados o constructivos, si el periodo de... Bueno, yo le he trasladado tanto al Lehendakari como a el señor Ortúzar en diversas ocasiones la intención de que si el Gobierno no actuaba y no presentaba ese proyecto de ley, seríamos nosotros quienes presentásemos esa propuesta de modernización. Creemos que hay tiempo suficiente, está todo este periodo de sesiones y luego tenemos todo el año 2016 hasta que se celebren las elecciones autonómicas, si no hubiere adelanto, para poder alcanzar consensos, trabajar y debatir sobre un tema que a mí me parece de máximo interés. Máxime hoy que hemos conocido de boca del portavoz de Gobierno la elaboración de un informe en el que nos habla de que si Bruselas o Madrid nos diesen tal o cual competencias estaríamos hablando de no sé cuántos millones de euros. Bien, hoy en Euskadi, sin depender de nadie más que de nosotros, de los que nos sentamos en el Parlamento Vasco, podemos, si arreglamos la Ley de Territorios Históricos, disponer de 400 millones más de euros para destinarlo allí donde creamos que es necesario. Por lo tanto, esa es una de las razones que nos llevan a presentar esto y, desde luego, lo hacemos con la máxima humildad y con la voluntad de alcanzar los máximos consensos, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Bueno, no he tenido ocasión de leerlo, ¿eh?
he tenido ocasión de escuchar lo que ha dicho el portavoz de gobierno. E insisto, creo que más allá de la cuenta de la vieja que parece que ha hecho con respecto a algunas transferencias y a querencias a otros gobiernos y echar responsabilidades a otros gobiernos, insisto, nosotros, los vascos, los representantes de los ciudadanos vascos que nos sentamos en el Parlamento Vasco, si organizamos nuestro entramado institucional de otra manera, mucho más eficaz, más moderna, más igualitaria para todos los vascos, podemos conseguir más recursos, liberar recursos para destinarlos a aquellas cuestiones prioritarias que los ciudadanos tienen en su cabeza, porque cuando se les pregunta a los vascos siempre dicen empleo, economía, servicios públicos. Bueno, pues ahí estamos señalando un camino para liberar recursos suficientes para dotar a esas partidas que a los ciudadanos vascos son las que más les preocupan. Beraz, inguruak edo bozeramalea, gobernu bozeramaleak esan dakoen aurrean, suposatzen duzu badauela beste bide bat diru gehiago lortzeko, ez ba? Nik uste dut, bueno, gobernuak egin du txosten hori eta bialduko du legebiltzarrera, eukiko dugu aztia irakurtzeko eta ikasteko, baina nik esaten dudana gaur Euskadin, Eusko Legebiltzarrean, gauden guztiokan, egin dezakegu lana, askoz ere erabilgarriagoa da eta errezagoa da lortzea, 400 milioi gutxienez libratzen dira, beste gauzetara erabiltzeko, ez? Eta argi dago Euskal Hiritarrek hitz egiten dutenean, eskatzen dute lana, ekonomia bultzatzea, zerbitzu publikoak mantentzea eta hobetzea. Orduan, 400 milioi gehiago lortzea gaur gure esku dago. Hori da guk aurkeztuko duguna datorren astean, legebiltzarrean, legez besteko proposamen honekin bidez.